Nuestro día en cuarentena. Ellas felices porque estamos aquí. Lavando ropa, comiendo pan, lavando trastes, haciendo de comer. Despertando a las niñas. Lavando, mirando TikTok, trapeando, comiendo, pura tragadera. Hermoso que está el día, ya todo floreciendo, ya todo bien verde y uno encerrado sin poder disfrutar de las maravillas que nos da Dios. Bueno, yo ando aquí en mi patio, pero pues imagínense. No puede uno salir para nada. Ya de por sí me siento vieja y con esto ya una anciana. Pero bueno, quería enseñarles mi árbol, chicos, que de este lado no se mira bien, pero me voy a ir del otro para que lo aprecien. Ahora sí, chicos, miren, vean qué bonito es mi árbol. Hermoso, hermoso, hermoso. Tiene flores hasta en el tronco, hasta en el tronco. Y quiero que vean esta otra. Vean esas bolitas rojas. ¡Qué hermosas! Pues ya va a empezar otra vez todo a florear. Mis palmas, que siempre que llega el invierno, se me secan. Pero gracias a Dios vuelven a retoñar. Y ahí va la primera hojita, miren. Mis rosales. Igual, ya empezaron otra vez a retoñar, miren. Pero creo que están agarrando plaga. Creo que tienen plaga. Le voy a decir al ruso que le ponga agua con jabón líquido y con eso se le mata la plaga, para la que no sepa. Vean esta, le llaman alfombrilla, creo, porque se expande, se pone bien bonita. Y aquí tengo mi hierbabuena, que se me había secado. A ver, creo que sí es hierbabuena o yo ando inventando. Sí, sí es hierbabuena, chicos. Y aquí están mis palmas, miren. Ya empezaron a florear. Más bien a retoñar. Y ya, otra vez van mis plantitas. Ahí van, chicos. El romero para el champú. Ahí van las plantitas otra vez. Ahí hay más rosales. Más rosales, más alfombrilla. Pues ya van otra vez retoñando. Esta palma sí nunca se me seca, chicos. Nunca. Y ahí está. Y pues bueno, así nuestros días de cuarentena por el virus que anda por ahí vagando. Pero bueno, estamos sanos, que eso es lo importante, y estamos en familia, que es algo que por cosas del trabajo, la vida cotidiana, uno pues va perdiendo, ¿verdad? El estar unido con la familia, el estar más en convivencia. Así que todo esto también nos trae algo bueno. Miren, chicos, cómo está mi troca de polen, todo verde ya, muchísimo polen. También por eso la gente se está enfermando y está sufriendo de alergias, y pues por ende empiezan a toser, a estornudar, a andar con mucho moco, y pues la gente también piensa que, bueno, pues que estamos infectados con el virus que anda por ahí, ¿verdad? Pero, pues sí, así está la situación, chicos. Hay muchísimo polen y, pues, miren cómo se ve. Hasta el ambiente se mira pardo, si se pueden dar cuenta. Pero eso sí, todo muy verde, chicos, muy bonito. La verdad, ya todo floreando, ya está haciendo calorcito, gracias a mi Padre Dios.
incluso hasta huele como a naturaleza, como a verde, como a, no sé si sea el polen, pero huele. A ver. Aparte que mi vidrio, mi parabrisas estaba lleno de polen, chicos. Pero sí, ya se viene la primavera. Gracias a Dios, aunque estemos encerraditos, ya la primavera ya llegó. Ya está aquí. Miren esos árboles, qué chulos. Yo les digo que los viejitos. Vean qué bonitos. Esta casa tiene todo el frente con esos árboles. Y vean qué chulos se le ven. Una cosa hermosa, hermosa. Tiene tres árboles grandototes en la entrada de su casa y se le ven bonitos. Pero esos arbolitos lo que tienen es que empiezan a florear muy temprano y cuando está la primavera ya no tienen flores. Se les caen. Entonces ya después quedan así, verdes. Pero bueno, mis amores, voy rumbo a llevarle lonche a mi marido porque pues él no ha dejado de trabajar, chicos. Y ahorita van a ver el ambiente. La gente que tiene que salir, pues porque tiene que salir, la verdad, a trabajar. Lo vuelvo a repetir. Los biles no esperan en ningún lugar, chicos, cuando estamos viviendo a base de estar pagando renta, a base de estar pagando el mortgage de nuestras casas, estar pagando pues la luz, el agua, las utilidades. Entonces pues tenemos que salir a trabajar, ¿verdad? Y pues bueno, miren, sí hay gente en la calle. Hay tiendas que todavía no las cierran aquí. Esperemos en Dios que esto ya se calme y que no haya que nos veamos en la necesidad de pues que se tenga que cerrar todo y que haya toque de queda pues en todo el día, ¿verdad? Pero bueno, el ambiente no está tan pesado a como estaba antes, ¿verdad? Antes de que estuviera este virus, el coronavirus. Pero sí, la gente está saliendo de todas maneras. Hay gente también haciendo ejercicio afuera en las calles. No sabemos ya ni qué onda, chicos, pero bueno, voy a llevarle lonche a mi marido y nos vemos en un ratito. Andan arreglándole el driveway aquí al abuelito. Aquí vive el abuelito. ¿Se imaginan? Ahí andan todos hechos bola, jalando el cemento. No, yo por eso a mi viejo antes de que llegue a la casa lo encuero y lo mando derechito a bañarse. Porque, no, chicos, no sabe uno la verdad. Sea por sí, sea por no. Uno tiene que tener precaución. Bueno, chicos, ya le dejé lonche a mi marido. Ya voy para la casa. No, chicos, sí está difícil esto, Está difícil. Ahorita que vi que mi marido estaba... ¡Ay, qué bonita casa! Estaba, pues ahí, regando el cemento. So, andan entre 10. No, entre más. Y todos juntos ahí. Hay que tener cuidado, chicos. Saludos. Hola, ¿cómo están todos? ¿Ya les doy mi cara? ¿Más gorda? No importa. Eso es lo que nos va a dejar la cuarentena, chicos. Que vamos a terminar rodando. Pues es que pura tragadera, pura comedera, puro estar en la cocina. Me dijo ayer una amiga, le digo... Ay, no, le digo, no sale uno de la cocina. Y lo me dice, pues ya salte. Y luego yo, ¿a dónde? Y me dice, pues a la sala. Le digo, ay, yo pensé que pues salte por ahí a la calle. Dice, no, a la calle no. Dice, salte. Salte de la cocina. Y yo con lo que salida, chicos. Ay, no, sea por Dios. Bueno, yo ya voy para la casa, muchachos. Voy a hacer mis labores. Porque pues ahora sí.
Ahora sí que dice luego, están canceladas todas nuestras casas. Bueno, mis casas canceladas. Y pues ahora sí que, como dicen luego, ahora sí estoy haciéndole limpieza profunda a la mía. Yo gozo estar en mi casa, chicos. La verdad que a mí esto no me afecta. Gozo estar en mi casa, estar con mis hijos, mi familia. Me siento bien estando en mi casa. Yo disfruto a veces hasta estar sola, porque es más que la realidad. Se enseña uno a estar solo, a disfrutar de su soledad, y es algo que a mí no me afecta. Lo que sí me afecta es pues el no estar trabajando. Eso sí me afecta, y yo pienso que a todo mundo. Pero bueno, mis amores, hay que echarle ganas, que esto no va a durar toda la vida. Esperemos en Dios que no, que pronto se acabe. Y mientras de que esto sigue así, pues a disfrutar de nuestra familia, agarrar cualquier actividad, jugar lotería con los niños, juegos de mesa, sacudir nuestros hogares, limpiar, sacar todo lo que ya no sirva, lo que no queramos, o tal vez lo que ya no utilicemos, llevarlo a asociaciones que tal vez alguien le pueda ayudar, le pueda servir. O si sabes de alguna familia que tiene necesidad, pues ir a llevarle lo que a ti ya no te, lo que tú ya no estás usando, ¿verdad? No de lo que te sobra, sino de lo que ya no estás ocupando, pues llevárselo a otra gente que sabes que sí le va a seguir dando buen uso. Así que nada, mis amores, hay que mantenernos activos, mantener nuestra mente activa en cosas positivas, no en cosas que nada que ver, ¿verdad? Y pues mantenernos en oración más que nada. Pedirle a Dios que no nos deje de sus benditas manos y que termine pronto con este virus que ya nos tiene pues aquí resguardados y a muchos casi a punto de la locura, ¿verdad? Pero bueno, aunque otros ya están. No es cierto. Bueno, mis amores, nos vemos en un ratito. Voy a terminar de manejar. No puedo ir acá con la cámara y grabando, porque pues puede haber algún policía y me mire y para qué quieren. Luego después les voy a pasar el bill, ¿verdad? Nos vemos en un ratito. Seguimos con nuestra cuarentena y nuestro encierro. Y Palomita, para entretenerse, pues está decorando la corona de la puerta. Aquí te faltan huevos. Okay. Quítale uno aquí, pónselo acá. No, no. Sí, porque está muy... No, quítale este y pónselo acá. Quítale ese y pégaselo allá. Está decorando la corona, chicos, con cositas que ya teníamos. Miren, hay que entretenernos porque no hay de otra. Y yo con el quehacer que no se acaba, chicos. O sea, por Dios. Pues ni modo, pura comedera. Unos pepinos. Voy a hacer unos como tipo raviolis con espinaca y queso cottage para comer, pero mientras, estos deliciosos pepinos. Sorry si las antojo, chicas.
El encierro la tiene mal ya. Mal la tiene. Está poseída. Véanla. Está grave ella. Y aquella está peor. Véanlo más. Qué pantominas. Qué manera de dormir. Qué manera de acostarse. Así como la dejaron, así se quedó. El encierro nos está afectando a todos.